Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy acá en la tienda de Chile Pesca Mosca porque andaba acompañando a mi señora a comprar a la farmacia y como pasamos al lado, entré y les llegaron y les quería mostrar unos kits de atado. Yo acabo de vender mi kit de atado, lo tuve a la venta, los que me siguen en las redes sociales pueden haberse dado cuenta, hay un feliz comprador del kit. Pero para los que se quedaron con ganas, y me acordé por eso, es que les voy a presentar un kit que la marca Herland Dubin tiene preparado y que pueden comprar acá en Chile Pesca Mosca. Les voy a mostrar un poquito de qué se trata porque trae todo lo necesario para partir. Con materiales de calidad, ya les voy a ir mostrando. Primero les quería mostrar los materiales, trae la prensa. Esta prensa se afirma esta parte a la mesa. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí, por ejemplo, se afirma. Bueno, esto es una silla, pero imaginen que es una mesa, se pone ahí. Este pernito de acá abajo se aprieta. Y bueno, para afirmarlo al anzuelo, ponen un anzuelo en la punta y giran esta bobina. No es giratoria, pero sí les permite atrapar el anzuelo firmemente. ¿Qué otra herramienta trae? Trae la tijera, el terminador anudador, una bobina que tiene punta de cerámica, una aguja y una para afirmar el hacking. Además tiene, por ejemplo, cemento Lund. Como les digo, trae súper buenos materiales, un stacker que les puede servir más adelante y en la medida que van creciendo, después obviamente van cambiando cosas. Y las cosas que van cambiando es por tema de comodidad. Por ejemplo, podrían cambiar la prensa o ir comprando más materiales. Los anzuelos que trae son Arrex, así que son muy buenos anzuelos. Aquí en Chile Pesca Mosca venden los anzuelos Arrex si quieren comprar después. Lo otro que les quería mostrar es que además trae los hilos necesarios. Si se fijan, también son hilos de calidad, son Vibus y Danville. Trae un apoyabazo como el que tengo yo, haya aparecido en algunos videos o fotos, y trae materiales seleccionados para atar 20 moscas. Y aquí es donde les quería mostrar las 20 moscas que pueden atar. Lo simpático de este librito es que indica qué materiales trae. La prensa que trae, si se fijan, hay dos kits, hay dos tipos de prensa. Yo, para empezar, prefiero más esta porque esta hay que estar jugando con dos tornillos y a mí al final, porque yo tuve esa, me empezaron a molestar los dedos. En fin, la bobina que trae. Lo otro, bueno, voy pasando por todos los materiales, la tijera también la trae, el bodkin, el stacker, qué sé yo. En cada una de las herramientas les enseña cómo usarlo. Está en inglés, pero viene con fotos. Cómo hacer los nudos, cómo poner dubbing. Obviamente los invito al canal porque casi todas esas cosas están en el canal, cómo poner el anzuelo, también tengo un video de eso. Y acá aparte los choros, no les voy a mostrar todas las moscas, pero sí lo que les puedo mostrar es que para el patrón San Juan viene una foto, porque si están partiendo ese chuta, ¿qué materiales son? A ver, me disculpan el brillo, ahí. Viene una foto en donde está la bobina con el hilo, que tiene que ser rojo, la mosca y las bolsitas que tienen que escoger. En este caso, tienen que agarrar, sería este portabobina, ¿cierto? Ponerle el hilo rojo para que se vea como ahí en la foto. Los anzuelos, en este caso sería, ya pongamos un 14, un 12, pahuete un poquito más largo. Como está ahí, y me estaría faltando el chenil rojo que está acá. Entonces hacen el match con lo que está arriba y empiezan a atar. Está en inglés nuevamente, pero si se fijan, están las fotos del paso a paso. Hacen una base de thread. Estoy haciendo el ejemplo para este ejemplo nomás. Después anudan el chenil ahí atrás. Después lo anudan adelante y finalmente hacen un nudo terminal. Creo que en el canal tengo este patrón, no estoy seguro. Si no, no lo pueden pedir, pues ya no se lo voy a poder hacer hasta cuando me vuelva a comprar un kit. Y así con todas las moscas. Y están las 20 moscas que pueden hacer. Y están todos los materiales necesarios.
incluido el partage que necesitan. Claro, lo que los materiales que trae a lo mejor no son muchos, son lo justo y necesario. Pero si sí sueltan la mano y después, si quieren comprar algo, anotan ahí y dicen: oye, Juanjo o Jonas, hay que tengo este kit, se me acabaron los anzuelos Arex FW588 y se los pueden mandar. Eso es lo otro choro. Que empiezan a familiarizarse con los nombres. Vienen, por ejemplo, los dubbing, todo lo que necesitan, porque aquí están las fotos de todos los patrones. Tienen ninfas, tienen streamers, tienen wets y tienen seca. Pueden hacer patrones, y más encima los patrones elegidos, que también se los quiero aclarar, son patrones que van a pasar por todas las técnicas, porque aquí hay un comparadán, que es una mosca seca, que no usa hackle. Moscas con hackle, moscas que están, como por ejemplo la Griffin Nut, que es súper sencilla de atar, pero es muy fácil de atar. Y vienen los materiales que necesitan. Estas plumas les sirven para varias moscas. Y viene una para hacer las secas, para hacer las streamers. Incluso viene un cuellito chico de gen para sacar alitas, para hacer las Adams. Incluso por ahí vi post para hacer hormiguita. Para las ninfas vienen los beads. Viene todo lo necesario y hacen el match de los anzuelos, los materiales. Entonces ahí hay una máscara de liebre, es la mitad de una máscara, pero le sirve para hacer muchas moscas. Lo que sí yo encuentro que aquí fue muy poquito. Esto sí yo encuentro que es muy poquito. Les va a alcanzar para hacer las moscas necesarias. Pero es que como yo soy fanático de la Pleasant Tail, bueno, encuentro que era muy poquito, pero es un tema de sesgo personal. Entonces tienes para hacer Woolly Buggers, Woolly Worm, el Hercavi, son puros patrones que andan muy bien en todas partes del mundo. Yo no he pescado en muchos lados del mundo, pero sí he estado pescando en Argentina, en Estados Unidos y en Canadá, y estos patrones funcionan acá y en esos lugares también, así que les va a servir. Lo otro que no les he mostrado, después de mostrarles todos los materiales, los anzuelos, los hilos, el posavasos, que es un regalo, no es para tal, pero pueden tener su cafecito, su tecito mientras atan, es que viene en esta cajita. Si se fijan, en una caja parecida a una flano con un mango ahí. Entonces es muy cómoda para andar llevando. Pueden poner debajo del escritorio, no ocupa mucho espacio y puede ser un buen kit para partir. Y este patrón lo pueden hacer en varios colores. Este kit trae solamente amarillo, pero acá en Chile Pesca Mosca tienen muchos más colores donde elegir. Pueden contactar a Jonas, mandar un WhatsApp, mandar ahí en la página web de contacto un correo, ir comprando materiales para ir haciendo variaciones de estos patrones. Y lo bueno es que por lo menos el Hungarian Partridge viene harto. A lo mejor los otros materiales no es tanto, puede parecer que no es tanto, pero con esto uno puede, en anzuelos chiquititos, uno puede hacer muchas moscas. Así que bueno, esa es la. Les dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado, un video cortito, pero sí con un tip que pueden comprar para los que están pensando partir. Lo que no les he dicho es el precio. Y está aquí en la tapa, me soplaron 190 mil pesos. Por 190 mil pesos tienen todos los materiales que les mostré. Seguramente hay muchos materiales que no van a aparecer en el video, pero están. Entiendo que si se meten a la página web de Chile Pesca Mosca puede que les aparezcan, y si no, voy a mostrar ahí. Pueden hacerle pausa ahora al video y pueden leer todos los materiales que incluye. De la prensa es la que incluye, es la esta. De los bobina o porta bobina es esta, no la negra. De las tijeras, la que incluye es esta. De las agujas, la que incluye es la negra. Del portaplumas Hagel Players, la que incluye es la doradita. El stacker que incluye es el plateado, justamente. Bueno, ahí les enseñan cómo usarlo. En mi canal también pueden ver videos. De los Whip Finishing Tool, incluye esta.
Yo esta nunca la aprendí a usar bien, pero esta sí, y hay un video en el canal. Y eso sería de los herramientas. El resto ya es cómo partir un anzuelo, poniéndole hilo, cómo hacer los nudos, cómo poner el anzuelo en la prensa, cómo pasar el hilo en la bobina, etc. Y después ya los materiales como les venía contando. Entonces, con 190 mil pesos pueden empezar a hacer su propias moscas y pueden partiendo. Acá hay 10, 20, 30, 40, 50, 60, me parece que son en total los anzuelos. Con 60 anzuelos son 60 moscas. Les van a salir las primeras, claro, un poquito cara. 6 por 3, le van a salir como 3 mil pesos cada una. Pero de ahí en adelante ya van comprando solamente los anzuelos. El pegamento lo van a necesitar y los puede que les sobre. Y con eso ya pueden seguir, las siguientes les va a ir saliendo cada vez más barato y lo más bonito es que van a aprender a atar, van a aprender a hacer los patrones más clásicos. Como les comentaba hace un rato, con todo esto yo he pescado en los lugares que ya les mencioné. Y aprendiendo a atar estos patrones, después pueden aprender a atar cualquier patrón más. Los que vean en el canal, les enseñé en el canal cómo leer las recetas de las moscas que vienen al principio y el orden. Les recuerdo que el orden es, aparece el anzuelo porque eligen el anzuelo, es el que fijan en la prensa, parten en este caso por la cola y si se fijan en las instrucciones justamente se parte por la cola y así van agregando el resto de los componentes del cuerpo en el orden en que aparecen acá. Eso es importante para leer las recetas. La ventaja es que ahora en el mundo moderno, cuando yo empecé no existía, pero como está YouTube, pueden ver el video y van a ver rápidamente el orden. Aparecen los nombres de las moscas, en fin. No los lateo más, entonces los invito a que visiten Chile Pesca Mosca. Agradecer nuevamente a Chile Pesca Mosca por permitirme, voy a mirar acá al espejo, más fácil estoy filmando con el celular, permitirme entrar. Estamos en fase 3, perdón, en fase 2, así que ya. Hay aforo de una persona, está atendiendo Jonas acá a la tienda. Así que si andan por acá, dense una vuelta. Él les puede mostrar el kit, ayudarlo con eso o agregarle algún par de material si es que tienen un interés específico en atar un patrón más o en el fondo llevarse un poquito más de anzuelos para tener el patrón que más utilizan en su jornada y así tener más materiales para atarlo. Eso es, amigos. Si les gustó el video, entonces denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.